Perfecto, vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces habíamos trabajado las funciones de búsqueda y referencia, buscar V, buscar H. Vamos a trabajar el día de hoy con funciones lógicas. Entonces, dice, las funciones lógicas en Excel se utilizan para la toma de decisiones con base al resultado lógico, verdadero o falso, que son valores booleanos de una función. Decidiremos si se ejecuta o no cierta acción requerida. Las funciones lógicas son las funciones que permiten hacer uso de valores lógicos o evaluar valores lógicos con diversas finalidades que ahorita se van a dar cuenta específicamente qué es lo que sucede allí. Dentro de las funciones lógicas tenemos estas que aparecen ahí, falso, no, sí, sí, punto error, verdadero, y. Entonces vamos a iniciar con la función sí. Función lógica, sí. Dice, en Excel es parte del grupo de las funciones lógicas y nos permiten evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. De la función sí, lo que nos va a permitir es, a través de una prueba lógica, determinar si ese valor se cumple o no se cumple. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones con base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a utilizar el archivo funciones lógicas sí. Entonces vamos a archivos para descargar del RA 03 y vamos a abrir, ojo, funciones lógicas sí, este que está solito acá. Bueno. Oriana, ¿qué más? Nos vamos a remitir al enunciado que se plantea en el ejercicio. Leamos ahí bien ese enunciado que se plantea en el ejercicio. Entonces dice, aquí tenemos una tabla con los tiempos de duración de llamada de los agentes de un call center. La compañía tiene como objetivo que las llamadas no duren más de 5 minutos. Entonces, lo que queremos identificar es cuáles fueron las llamadas superiores a 5 minutos. Aquellas que sean superiores a este tiempo deben tener en la columna de lado la palabra revisar. Los que estén por debajo de 5 minutos que coloque OK. Entonces, si nos remitimos a la base de datos, entonces estamos viendo ya una información. ¿Cuál es nuestra prueba lógica? Nuestra prueba lógica es determinar si el tiempo que tuvo de llamada cada uno de esos agentes no sea superior a los 5 minutos, que es el objetivo. Si es así, pues debe aparecer revisar. ¿Dónde va a aparecer? Acá. Y si cumplió y se está dentro de los parámetros, pues va a aparecer acá. Eso es lo que nos están solicitando. Pero más que eso, tenemos que identificar que mire que me están planteando una condición, me están diciendo, venga, verifique si el tiempo que tomó la llamada de esta persona es superior a 5 minutos. Si es así, entonces colóqueme revisar porque tenemos que detallar qué fue lo que sucedió. Si no, pues listo, OK. Entonces miren que ahí estamos hablando de una condición, de un valor lógico. Tenemos una prueba y ahí van a sucedernos dos posibles situaciones. O se revisa o listo, no pasa nada. Entonces, para eso y en esos casos específicos es donde hacemos uso de la función lógica sí. Vamos a llamarla y vamos a mirar a ver para qué funciona la o qué dice el enunciado de la función lógica sí. Sí, comprueba si se cumple una condición.
y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Realmente, pues lo que nos dice ahí es muy, muy, muy poco. Además que es como enredado ese cuento, pero mirémosla ya pues en el modo paisa. Entonces nos dice, sí, tiene tres argumentos. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. En la prueba lógica, mucho cuidado, y es donde más se generan las inquietudes, las dudas y los errores. En la prueba lógica nosotros siempre tenemos que comparar. Tenemos que comparar el valor A versus el valor B. Siempre en la prueba lógica tiene que existir una comparación. Si no la hay, no estamos haciendo nada. Entonces ahí es donde debemos revisar los operadores de comparación. Acá es donde se hace uso de esos comparadores de comparación. ¿De quiénes? De estos. Siempre en la prueba lógica debe existir algún operador de esos. Si no lo hay de una de entrada, yo sé que algo estoy haciendo mal. Entonces, por eso es tan importante que en esas pruebas lógicas estemos evaluando dos posibles valores, A versus B. ¿A través de qué? De un operador igual, mayor que, menor que, de los que aparecen ahí. Eso tiene que quedar claro para que se eviten esos inconvenientes. No, es que la función no trabaja. No, es que mira que yo le doy y no me da nada. Claro, y cuando uno va y evalúa, no están comparando nada, están trayendo un valor y lo están dejando muerto en la prueba lógica. Entonces, por más que sea la función sí, ella no va a poder evaluar nada para condicionar y decir, ah, bueno, esta es la acción que debo tomar frente a eso, o esta es la otra acción que debo tomar frente a eso que usted me está poniendo a comparar. Entonces, aquí ¿a quién debo comparar? Pues debo comparar el tiempo que duró la llamada de este agente versus el tiempo objetivo de acá. Yo puedo decir, si el tiempo de esa persona es mayor al tiempo que tengo como objetivo, mire que ya hay un valor A comparado con un valor B. Ahí ya hay una prueba lógica. Ahí sí se está dando el concepto y se está entregando lo que pide una prueba lógica, la comparación de dos valores. Ahí ya existe. Muchas veces colocan esto. Sí, el tiempo, pero ¿el tiempo qué? Ah, sí, es que si es 5 minutos, sí, pero ese tiempo, ¿con quién lo vas a comparar? ¿Qué debes hacer con ese tiempo? ¿Con quién se tiene que evaluar, revisar? Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Siempre debo comparar algún dato con otro. Estoy comparando el tiempo que sacó, se demoró la llamada de este agente 1 versus lo que tienen como objetivo en la empresa, en la organización. Ahora, de una vez lo voy a amarrar. ¿Por qué voy a amarrar este objetivo? Porque como tengo que arrastrar hacia abajo, siempre tiene que ser la fila 2. Ahora sí, miren que él sí tiene, pues volvemos a repetir, tiene tres argumentos. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Si revisamos estos dos últimos, miren que están entre corchetes, significa que son opcionales. ¿Por qué son opcionales? Porque pues obviamente yo no tendría necesidad u obligación de utilizarlos, pero en este caso pues requiero para que él tome la acción de acuerdo a lo que yo estoy evaluando en la prueba lógica. Entonces, ¿qué va a suceder, valor sí verdadero, si esto se cumple? ¿Qué es lo que debe suceder si eso se me cumple? Muy bien, Johairo por acá me colocó revisar, correcto. Si el tiempo que tomó la llamada de este agente es mayor a 5 minutos, entonces vamos a pasar a revisar. Y recuerden
que como voy a colocar un texto, debe estar en mayúscula. Que perdón, debe estar entre comillas dobles. En mayúscula no, usted lo puede dejar en mayúscula o minúscula o como quiera, eso ya es cosa suya, ¿sí? Pero lo que debe estar es en las comillas dobles porque es una cadena de texto. Ahora, ¿qué pasa si eso no se cumple? Valor sí falso. Miren que por eso me dice, esta sería la acción 1 y el valor sí falso sería la acción 2. ¿Qué pasa si esto que hay aquí, que acabo de plantear, no se cumpliera? ¿Qué debe sucederle a la gente? Le va a decir, ok, muy bien, o sea que estuvo en el tiempo permitido. Muy bien. Y cierro el paréntesis. Esa sería mi función lógica para ese ejercicio. Entonces, ¿qué le dije? Vaya y revise el tiempo que tiene de duración de llamada de este agente. Mire si es mayor a este tiempo de acá, el tiempo objetivo. Si esto es verdad, o sea que su llamada duró más de 5 minutos, por favor, colóquele revisar. Valor sí verdadero quiere decir si esto se cumple. Pero si eso no se cumple, eso significa que estuvo por debajo de los 5 minutos. Antes colóquemele OK porque cumplió. Miremos a ver. Ahí está. Eumir, ¿por qué se colocó eso rojo de una? Pues porque usted ya conoce una herramienta que se llama formato condicional. Y yo la preparé de que cuando apareciera la palabra revisar, me colocara en rojo esos valores de celda. Ahí nada, nada novedoso. Si eliminara la regla, pues me los va a colocar normalito. Ahí tenemos la función lógica así. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, esa es una función muy útil, muy interesante, que con esa pueden evaluar ustedes diversas situaciones y generar los posibles escenarios de solución de acuerdo a lo que ustedes estén por allá evaluando, comparando, revisando. No hay dudas, no hay preguntas, todo bien. Muy bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces acá. Ahora vamos a revisar lo que es la función y, la función y. Mire lo que dice. Se utiliza para poder realizar múltiples comparaciones y comprobar si todas se cumplen. Ojo con eso. Él va, evalúa todas los valores lógicos, todas las comparaciones y verifica que todas se cumplan. Ojo. Ah, vea, John Jairo por acá está diciendo que es de las funciones que más utilizan. Ahorita John Jairo nos coloca ahí como en los escenarios donde la utilizan. Entonces, ¿qué hace ahí? Va, compara varios valores lógicos, pero se obliga a que cada uno de esos valores se cumpla. Todos. Si son 15, se tienen que cumplir los 15. No es que se cumplieron 14, pero faltó uno. No, ya no sirve. Todos. Todos se deben cumplir. Entonces, vamos a abrir el archivo funciones lógicas y. Voy a venir acá, funciones lógicas y.
Y vamos a revisar el ejercicio. Dice, según la nueva política de búsqueda de empleo de la empresa, hay que dar preferencia de búsqueda al grupo formado por mujeres mayores de 41 años. Entonces acá ya hay algo que me está diciendo, vea, va a tener un grado de preferencia o vamos a contratar a la persona que primero sea del género femenino y que tenga más de 41 años. Me están obligando a que los dos elementos, que son tanto el género y la edad, se cumplan. Ahí no me dieron opciones. Femenino y mayor de 41 años. Si yo... Vamos a hacerlo obviamente con la función I. ¿Qué dice la función I? Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero. Si todos los argumentos son verdaderos, esos enunciados, por ejemplo, en el caso de estos, quedaron muy mal explicados porque ahí no le entiende nada. Pero vamos a mirarlo. Yo cargo la función I. Cuando yo cargo la función I, mire ya lo que me muestra. Valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, puntos suspensivos. Significa que se pueden evaluar varios valores lógicos. ¿Cuántos? Miremos por acá. Es una función muy grande. Hasta 255 valores. Imagínense, eso sería una cosa grandísima. Si uno se pusiera pues a comparar en este caso ese número de valores. Entonces, volvamos a cargar. Y valor lógico, pues primero el género, el sexo en este caso. Yo, como lo tengo que comparar, si lo que hay acá es igual a F, ¿por qué F? Porque me recuerden que acá estamos colocando o M para masculino o F para femenino. Ya comparé A con el valor B. ¿Con qué? A través de un valor de comparación, de un operador de comparación, perdón. Siempre debe haber una comparación. Ya tengo mi valor lógico 1. Ahora voy a comparar el otro valor. Valor lógico 2, la edad, que debe ser mayor a 41. ¿Hay más valores para comparar? No, solamente me dijeron eso, que se le iba a dar preferencia de contratación a las personas que fueran del género femenino y que tuvieran más de 41 años. Como estoy utilizando la función lógica ahí, recuerden que ella me va a obligar a que los dos argumentos se deben cumplir. Con uno, vuelvo y repito, que no se cumpla, pues ya no me va a dar. Ya no me va a dar. Miremos a ver. Recuerden que esa función me va a devolver valores booleanos, falso o verdadero. En este caso, ¿por qué me devolvió falso? Porque inicialmente eran de género masculino. Él ya ni siquiera me va a evaluar la edad. Y estos cumplieron con la edad, pero el género no, falso. Este género femenino, sí, me evalúa la edad. También la cumplió, verdadero. Verdadero. Falso. No cumplió por ninguno de los dos. Este femenino y 41 y me dijo que era verdadero. Y recuerden que debería haberme dicho que no, porque porque son mayores de 41, no son mayores o iguales a 41. O sea, las personas que tengan de 42 en adelante. Entonces, acá lo mismo que en el grupo de la tarde, yo les dije, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan en esta edad, mire que hay una función. Se sacó la edad a través de una función con la fecha de nacimiento y todo el cuento. Entonces, muy seguramente el dato que hay acá no fue un dato entero. Miren, ahí nos estamos dando cuenta. Aumenté decimales y me di cuenta que es 41,50. Entonces la función lo está tomando, obviamente como por aproximación. Pero si yo colocara, borrara esa función y colocara, no, ella o él tienen 41 y le diera enter, mire que automáticamente sí cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, ya es un dato entero, 41, y ya no cumplió. Ahora, si yo me remito
Muy bien, John Jairo, esa es. Entonces, si yo soy el que estoy haciendo el ejercicio, ahí ya John Jairo no lo planteó, si yo soy el que estoy haciendo este ejercicio no me da nada. Pues sí me da mucho si yo soy el que lo conozco. Yo ya sé que estos no cumplieron, que estos sí, que este sí, los demás no. Pero si yo estoy entregándole esto a alguien para que analice, muy seguramente esto puede generar confusión. Porque falso, verdadero, falso, ¿y eso qué es? En cambio, si yo le entrego algo más puntual, como nos lo plantea acá el compañero John Jairo, entonces va a tener de pronto un poco más de lógica o va a ser más transparente para ese usuario que de pronto no tenga el conocimiento o que de pronto desconozca por qué se estableció un falso verdadero. ¿Cómo hacemos eso? Entonces lo que hacemos es que a la función i le agregamos la función sí. Y ahí es donde esto empieza a volverse funcional y operativo. ¿Por qué? Porque le estoy estableciendo a la función sí, mire que abrí el paréntesis, que la prueba lógica es este valor. Ese valor y me va a devolver falso o verdadero. Si me devuelve verdadero es porque se cumple. Ya lo sabemos. Si me devuelve falso es porque no se cumple. Ah, listo. Entonces esto me va a devolver ya un dato. ¿Qué va a suceder? Valor sí verdadero. O sea, si esto se cumple. Como acá estamos hablando de contratación, entonces digamos, contratada. Un ejemplo. ¿Y qué pasa si no se cumple falso? No. O no se puede contratar, o no es preferente, o bueno, lo que yo quiera colocar. Y miren lo diferente que se va a visualizar. John Jairo nos colocó aprobado y no va válido. Es según como yo quiera identificar. Mire que es indiferente lo que coloque. Lo importante sí es que coloque valores que sean coherentes frente a lo que se está planteando. Ahí está. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Mírenlo a ver ahí un momentico. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, vamos a seguir acá con otra función, todo lo contrario, la función O. También de igual forma se utiliza para realizar múltiples comparaciones. Y miren lo que ya dice ahí. Y comprobar si al menos se cumple una de todas. Entonces, esta ya es menos estricta. La función O ya me da las alternativas de que por lo menos de 5, una de esas se cumpla. Ya, listo. Mire que me va a cambiar el objetivo, el resultado final del ejercicio. Vamos a abrir en este caso funciones lógicas O. Va a venir acá funciones lógicas O. Vamos a abrirlo. Y acá ya nos plantean algo diferente. Ahora la política de búsqueda de empleo ha cambiado, siendo el grupo preferente el que esté formado por mujeres. Ojo, miren ya lo que me dijeron. Preferente que sea mujer, pero si no es, que sean personas mayores de 45 años. En este caso, deberemos de seleccionar a cualquier mujer
sin tener en cuenta su edad. Mire que en el anterior era mujer mayor de 41. Aquí, pues, lo ideal es que sea mujer. Si no lo es, eso sí, que tenga más de 45 años. Y por eso dice sin tener en cuenta su edad. O a cualquier hombre o mujer, pero que tenga más de 45. Acá no me serviría un i, porque me obligaría a que los dos se cumpliera. Acá, como voy con dos posibles condiciones, me voy con la función o. Y es exactamente lo mismo, evalúa valores lógicos. Entonces yo le digo, venga, si este es femenino, pues me encantaría. O por lo menos que la edad sea mayor a 45. De que le entregué las dos posibles opciones que hay. Una preferente que ojalá sea mujer, pero si no es mujer, entonces que sea una persona que por lo menos tenga más de 45 años. ¿Qué me va a devolver la función? Ya sabemos, falso o verdadero. Este sí estuvo completamente de malas. Sexo masculino, pero todavía la edad no la alcanza. Ya si arrastramos de aquí para abajo, este cumplió. No es mujer, pero tiene más de 45 años, entonces ya entra como preferente. Entonces mire que él ya da las opciones. Este de una, por haber sido mujer, le da, él ya ni evalúa la edad. Él simplemente con uno que me dé, esa no tiene más de 45, pero es del sexo femenino, género femenino, ya cumplió. Entonces ahí tenemos las dos funciones. Acá pasaría lo mismo. No, es que yo no quiero que aparezca así, que falso, que verdadero. Ah, entonces antes del o, llamo la función y sí, todo lo sería la prueba lógica de mi función y simplemente establezco qué va a suceder. Valor sí verdadero en el caso de que eso cumpla. Ah, bueno, lo mismo, contratado o aplica. Aplica el trabajo y en el otro no aplica. Listo. Entonces, el sí lo que va a permitir es que no me aparezca ese valor booleano. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Bien, bueno. Muy bien, sigamos ya por acá. La función sí anidada es cuando una segunda función sí se coloca dentro de la primera de manera que prueba alguna condición adicional. Recuerden que cuando empezamos a trabajar con la función sí, teníamos dos posibles acciones. La acción verdadera, sí, mi prueba lógica se cumplía, y la acción número dos, sí, era todo lo contrario de lo que estaba estableciendo en la prueba lógica. En las funciones sí anidadas es cuando necesitamos analizar varias acciones, cuando tenemos más de dos acciones a evaluar. Entonces ahí es donde anidamos. Entonces en este diagrama se muestra estructuralmente cómo se debe armar, componer esa función. ¿Y qué dice? Entonces, tenemos la función sí, analizamos una prueba lógica y teníamos dos posibles caminos. El verdadero me generaba la acción 1 y el falso me generaba la acción 2. Pero, ¿qué hacemos cuando vamos a anidar? Entonces, en el valor sí-falso, lo que hacemos es que llamamos otro sí. Entonces, ese otro sí, lo que me va a permitir es que voy a generar otro camino por la acción verdadera, ya sería la acción 2. Y en el caso de que no sea ninguna de estas dos, pues voy a obtener una posible acción 3. Si tuviera que anidar otro más, simplemente acá en el falso vuelvo y llamo la función sí, y de esa manera voy teniendo la opción de generar más acciones posibles. Vamos a entenderlo mejor con un ejercicio. Entonces vamos a mirar el archivo funciones lógicas sí anidadas. Entonces vamos a abrir funciones sí anidada. Por acá está.
Bueno, acá tenemos un ejercicio relativamente sencillo. Como ustedes observan, pues hay unas letras y necesitamos traer las equivalencias. En el caso de la A, todo lo que sea A va a valer 100, lo que es B va a valer 80 y lo que es C va a valer 60. Entonces, obviamente, de acuerdo a la letra que yo tenga acá consignada, pues voy a tener su equivalencia. Si nos damos cuenta, el ejercicio mire que tiene tres acciones, A, B o C. Y podría tener muchas más acciones. En este caso tiene tres. Entonces yo ya sé que con un sí normal no voy a poderlo hacer, porque podría hacerlo para resolver A y posiblemente B, pero no podría resolver C o D o E o F o las que fueran. Entonces en este caso es donde me veo obligado a utilizar un sí anidado. Un sí anidado. ¿Cómo hacemos el sí anidado? Entonces vamos a hacerlo primero de la forma manual, o sea, de la forma operativa, manualita, de la que generalmente estamos acostumbrados a trabajar. Y ahorita, cuando terminemos ese ejercicio, lo vamos a hacer de manera automatizada. Y se van a dar cuenta la gran diferencia de las dos. Entonces, acá tenemos. Entonces, empiezo acá. Sí, llamo la función. Prueba lógica. Recuerden que en la prueba lógica tengo que comparar dos valores. Mi valor A versus mi valor B. Entonces yo le digo, venga, si lo que hay ahí, porque yo no sé, mira, es que ahí hay una A, sí, pero ustedes siempre tienen que pensar en que ahorita hay una A, pero no sabemos si mañana tengamos una C, tengamos una B, volvamos a tener una A en un mes. Esos valores son variables. Entonces nosotros tenemos que evaluar es el comportamiento de esa celda. Tenemos que tener presente de que esa celda en cualquier momento puede cambiarnos. Entonces yo le digo, vea, si lo que hay ahí, ahora sí, comparación, es igual, comillas porque voy a comparar una letra, es igual a, miren, minúscula o mayúscula, es indiferente porque es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces si la coloco en minúsculas, mayúsculas, de igual forma me va a evaluar la A. Entonces, si lo que hay aquí es igual a una A, valor sí verdadero, antes vale 100. El 100 no lo voy a colocar. El 100 no lo voy a colocar entre comillas porque es un dato numérico. Entonces no va entre comillas. Va normalito. Ahora necesito evaluar a B. Entonces en el valor sí falso es donde vengo y anido mi otra función sí. Es que hago ahí. Llamo el otro sí y lo cargo. Ojo con los paréntesis. Cada vez que llamo la función, le abro su paréntesis. Pero no puedo hacer esto. A veces yo veo, mira que eso no me da. Yo veo que a cada función le ingresan el igual. Nunca. El igual ya se hizo acá. Para decir que iba a generar una función. Ya este no se utiliza. ¿Dónde lo estamos utilizando? En las comparaciones, que esto es diferente. Pero no como operador de inicio de función o de inicio de fórmula. Ahora, ¿qué le voy a decir a este? Ah, bueno, vuelva y mire aquí, porque si no es una A, es porque puede ser una B. Es que estoy evaluando la siguiente condición. Y si es así, valor sí verdadero, eso vale 80. Ah, pero tengo todavía una C. Ah, bueno, entonces, valor sí falso. Vuelva y cargue el sí. Ah, entonces vaya, evalúe. Si lo que hay aquí probablemente sea una C. Y si es una C, entonces valor sí verdadero es porque vale 60. Y bueno, ¿y qué va a pasar si no es ni A, ni B, ni C? Valor sí falso, ¿qué podríamos colocar ahí? ¿Qué podría sucedernos ahí? Muy bien, cero. Letra no válida. Vacío, que no aparezca nada. Muy bien, digamos que cero. Y mucho cuidado. Así como se abrieron tres paréntesis. Bien pueda. Me están preguntando, bien pueda. Así como abrí
tres paréntesis. Miren que se inicia con el paréntesis de color negro. El segundo fue como un rojo granate y el tercero fue como un morado. Esos paréntesis se cierran al final de la función. No por allá en los intermedios, error común 2. Llegan y lo cierran acá, no, mataron la función. Cuando usted cerró ese paréntesis fue porque finalizó el proceso. No, siempre le cierran al final. Y por eso es que Excel empieza a colocar colores. El primero que se abre siempre va a ser de color negro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted cierre el último, le va a quedar negrito. Cuando quede negrito, ya ese es el último que está cerrando. Y de igual forma, cuando usted empiece a cerrar, le va a aparecer el color correspondiente. Por ejemplo, el más interno es el morado. El morado. Luego el rojo. Y luego el negro. Ahí no tiene pierde. No, es que yo creo que son más. No. Mire, si ya me quedaron negros, no, es porque este era el último que tenía que cerrar. Esas son las ayudas visuales que Excel entrega y que a veces las interpretamos de forma correcta. Ahí tendríamos una función si anidado. Ahí está. Chequéenla a ver y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Listo, evaluemos a ver, arrastremos la función y ahí tenemos. Encarretador. Y ahí tenemos, y si yo empiezo a cambiar valores, ay no, este vale B, este vale A, este vale A, este vale C, este vale C, este vale D, cero. Él ya me está evaluando cualquier valor de esos. Ahí tenemos lo que es una función lógica si anidada. ¿Alguna pregunta, duda? Listo. Forma manual. Ahora pensemos que esto en el tiempo cambia. Entonces usted no, nos plantea, nos dice, no, mira que al año siguiente, al mes siguiente, a los 15 días. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, creen funciones operativas, funcionales, automatizadas, para evitar que ustedes tengan que estar haciendo cambios en la misma función, porque ahí es donde se generan los errores. El hecho de que ustedes estén cambiando constantemente las funciones, ahí es donde se empiezan a generar los errores. Entonces me dicen, mira que ya no es A, sino P, P y S. Y ya no vale 100, sino que vale 500, vale 300 y vale 220. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero cambiar ya los valores que hay acá. Ah, no, este es P, este es P, este es otra vez P, este es S, S y P. Pues ya no me dio nada, porque mi función inicialmente estaba preparada para trabajar con los valores específicos. ¿Qué me toca hacer? Venir acá y empezar a cambiar a A por P, el valor de 100 por 500, luego a B por T, el valor de 80 por 300, y luego a S por C, a C por S. Y el valor de 60 por 220. Mire que ahí me tocó involucrarme nuevamente con la función. Eso no es práctico. Además, vuelvo y repito, eso en el tiempo me puede generar dolores de cabeza. Entonces, ¿yo qué hago inicialmente? Antes de llegar a eso, de estar haciendo cambios, porque tenemos variables que tienen cambio permanente, yo hago una función operativa, una función que esté conectada directamente con esos valores y yo no tenga que estar molestando con eso. Entonces vamos a hacerla.
Es la misma función, sí. Entonces, ¿yo qué hago? Prueba lógica. Vaya, mire lo que hay acá. Y mire si es igual a lo que hay aquí. Y de una vez la amarro. Porque como tengo que arrastrar hacia abajo, siempre tengo que ser que me evalúe ese valor. A mí me es indiferente si es una P, si es un texto, lo que sea. Yo estoy haciendo referencia a valores de celda. Mire que ahí va a cambiar. Antes yo le había dicho entre comillas A, entre comillas B. Estaba amarrando mis valores. Aquí no. Aquí él ya sabe que lo que haya en D me lo va a comparar. Si eso es verdad, pues deme este valor y amarro también porque voy a arrastrar. Ahora necesito comparar el otro siguiente posible valor. Llamo así. Ah, bueno, entonces puede que aquí no esté ese primero, sino que esté este segundo. Y amárremelo. Y si es así, entonces eso vale esto que está acá. Y amárremelo. Ah, pero puede ser que suceda que haya otro tercer valor. Antes venga acá y mire si ese valor es igual a este. Amárremelo. Y si es ese, pues vale este valor. Amárremelo. Y si no es ninguno, porque son solamente tres, cero o letra no vale o lo que usted quiera. Y cierro mis tres paréntesis. Tengo una función automatizada. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Ejecuto y ya trabajó. Si yo cambio acá, perfecto. A cero porque D no existe. Muy bien. Ya eso está funcionando perfectamente. Vuelve y pasa el tiempo y me dicen, ¿cómo le parece que estos equivalentes ya no son así? No, ¿cómo son? Es LL, MM y NN. Y LL vale 5.000, vale 3.500 y vale 1.785. Ah, lo único que tengo que hacer es cambiar las letras de acá. Venga, miremos. LL, NN, NN, MM. LL, LL. Ya. Tengo una función automatizada porque es que él ya está yendo a estos valores y está revisando el nuevo valor. Y si es así, me está entregando el valor equivalente. Estoy referenciando celdas, no amarre con valores constantes, que es lo que yo siempre les he dicho, que no es tan operativo y no es tan práctico. Esa es una forma de hacer un proceso dinámico. Conectadito. Usted no tiene que hacer ningún tipo de cambio. Ahí está. Dudas, preguntas, inquietudes, ¿cómo la vieron? ¿Es posible que la letra cambie automáticamente? No. Esta letra sí necesito establecerlas manualmente. A no ser que de pronto ya por macro yo genere una macro que en cierto tiempo él me pueda hacer un cambio de unas letras específicas que yo le doy, ya sean las del alfabeto o ya sean algunas en especial, pero que yo ya lo haga por esa parte. Pero desde el ejercicio común, normal que nosotros trabajamos, no. Siempre tengo que especificar el valor. También, igual, si son estas, yo las tengo que especificar. Y si son estas, pues yo las tengo también que digitar, especificar. ¿Sí? Correcto. Buena pregunta. ¿Qué otra duda, qué otra inquietud tienen?
¿Listo? Bueno, sigamos por acá. Ahora, mucho cuidado, también existe una función, pero ojo, esta función aparece a partir de las versiones superiores de 2016. Entonces puede que cuando usted la llame, hoy me pasó en la tarde, una compañera me dijo, mira que no me está funcionando así punto conjunto. Entonces verificamos y tenía una versión 2013. Tiene que ser versiones superiores a 2016. Está la función sí punto conjunto. Lo que hace sí punto conjunto, digamos, es como simplificarme un poco el proceso de lo que nosotros hacemos con sí anidadas. Entonces voy a abrir este ejercicio y ahora tratamos de resolver este mismo ejercicio con sí punto conjunto para que vean la gran diferencia que se nos va a generar. A mí específicamente me gusta trabajar más con sí anidada, pero pues este es porque ahorra un poquitico de tiempo. Entonces acá me colocaron que si estaba entre estas cantidades, que me imagino que están relacionadas con las ventas, pues que colocaran el estado, si reportar, si medio, si bueno, si cumplido o comisiona. Entonces, según lo que podemos visualizar acá, es que si está entre 20 y 39, reporta. Si está entre 40 y 59, medio. Si está entre 60 y 79, bueno. Si está entre 80 y 99, bueno. Y si está entre 100, y me imagino que superior, comisiona. En el grupo de la tarde, pues surgieron dudas porque me decían, bueno, Mary, ¿y qué pasa con los datos que sean inferiores a 20? Acá no están relacionados. Entonces se nos puede presentar dos escenarios. Vamos a hacerlo en uno y luego lo miramos porque realmente este cuadro se nos puede presentar pa dos posibles opciones. Acá lo vamos a trabajar con sí punto conjunto. Se van a dar cuenta lo diferente que es en cuanto a la estructura. De sí punto conjunto. Mire que él ya me pide prueba lógica 1 y valor sí verdadero 1. Prueba lógica 1, entonces yo le digo, venga, si lo que hay acá, voy a empezar con este va de menores a 39. Si es menor o igual a 39, entonces yo ya de una sé, tráigame el estado. Yo ya no me voy a poner entre comillas reportar, sino tráigame eso y amarro de una vez. Miren ahí, ahí ya no me pregunta el valor sí falso, me dice cuál es la otra prueba lógica. Ah, bueno, si no es menor a 39 es porque puede que sea menor o igual a 59. Entonces, ¿qué pasa si es menor a 59? Pues tráigame este valor y amárrelo de una vez. Pero puede suceder que este valor ya no me deja seleccionarlo C3, lo voy a escribir, C3 sea menor a 79, que sería bueno. Entonces, es porque es bueno. Y de una vez, amárrelo. Pero también puede suceder que en C3 el valor sea menor a 99, menor o igual a 99. Entonces tráigame este valor y amárremelo de una vez. Y lo último es que en C3 el dato sea mayor o igual a 100. Si es igual a 100, entonces devuélvame que va a comisionar. Y amárrelo también porque necesito que ese valor quede fijo. Ahí tenemos un sí punto conjunto. Entonces, mire que me ahorré. Acá me hubiera tocado utilizar para hacer esta validación este sí. Un sí. Dos sís. Tres sís. Cuatro sís. Y cinco sís. Me hubiera tocado anidar cinco sís. En cambio, aquí con sí punto conjunto simplemente establecí la prueba lógica y el valor que me iba a devolver. Listo, miremos a ver si es verdad. Arrastro y listo. 56 medio, miremos a ver. 56 estaría en este, correcto. Y si lo coloco 60, dice que bueno, correcto. Iría hasta 79, miremos a ver, correcto. Y si coloco 80, ya pasó a cumplido, correcto. Hasta 99, iría en cumplido. Pero si coloco 100, ya comisiona. Correcto. Ya me quedó bien.
Entonces, miren, un sí punto conjunto, vuelvo y repito, me ahorra el llamado de sys internos. Entonces, lo podría hacer de las dos maneras. Eso ya son gustos, rapidez de solución, digámoslo así. Y ojo, ojo, miren que estos valores van de menor a mayor. No puedo, por ejemplo, colocar el de 59 primero y el de 39 luego, porque si no, 39 es menor que 59, entonces me va a devolver el valor que no corresponde. Se tienen que organizar en escala de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor. ¿Qué inquietud, qué duda, qué sugerencia, reclamo tienen? Nada, perfecto. Ahora, si yo me fuera a hacer o a resolver más bien este ejercicio, en vez de un sí anidado, con un sí punto conjunto, miremos a ver cómo me quedaría. Prueba lógica, entonces, si esta letra es igual a esta de acá, amarro entonces este valor, amarro. Si lo que hay acá es, y mire que ahí me ahorré el sí, es igual a esto, amarro, entonces es porque vale este, amarro. Entonces, si lo que hay aquí es igual a este valor, entonces vale este valor, amarro. Y cierro. Miren que a veces se puede simplificar. A mí, vuelvo y repito, en lo personal me gusta el sí anidado. Me acostumbré a él, con ese es el que siempre trabajo. Pero pues eso no quiere decir que es que ese sea el que tenga que utilizar. Ya saben que cualquiera de las dos opciones es válida y el resultado va a ser el mismo. Ahí está. Preguntas, bien puedan. Listo, John. Sí, esa es una función muy óptima, muy funcional. Listo. Voy a cerrar ya por acá. Y para culminar, entonces vamos a darle como la introducción a lo que es tablas dinámicas. Recuerden que la tabla dinámica es un resumen de datos. Las tablas dinámicas deben ser muy puntuales, precisas frente a la información que se va a mostrar. ¿Sí? Hay veces que por error
entregan. Ah, vea, es que yo hice la estadística en una tabla dinámica y usted va y mira la tabla dinámica. Y sí, es una tabla dinámica, pero sigue siendo la misma matriz, porque cogieron, llevaron todos los campos, entonces están mostrando la misma matriz. Entonces realmente donde pierde la importancia la tabla dinámica, porque no estamos siendo puntuales, precisos con una forma, con una información específica. La tabla dinámica es un resumen de datos, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y ahí es donde se vuelve atractiva, llamativa, funcional, operativa. Porque si yo lo que quiero es mostrar otra vez todos los datos a través de una tabla dinámica, pues utilizo la matriz, más bien la convierto en una herramienta de tabla y a través de segmentación puedo hacer eso y ya, y me evito el complique de insertar una tabla dinámica. Entonces, vamos a trabajar con el primer ejercicio que es tablas dinámicas 1. Y vamos a resolver este ejercicio. Dice, una tabla dinámica donde se muestran las ventas totales por cada mes. De esta matriz que tengo acá me están pidiendo la fecha y las ventas. Ya sé que son esas dos columnas que requiero, que necesito para poder resolver o para poder entregar mi resumen de datos a través de una tabla dinámica. Yo podría resolver esto a través de la función sumar.si. Vaya, súmeme los que son de enero, vaya, súmeme los que son de febrero, pero de una yo ya sé que me voy a demorar un poco, mientras que construyo la tablita, llamo la función. Bueno, con una tabla dinámica lo voy a hacer más sencillo. Para insertar una tabla dinámica simplemente me ubico en la matriz, no tienen que seleccionar, no es necesario. Me ubico en cualquier lado de la matriz, en cualquiera. Me voy para la cinta insertar y en la primera herramienta de la izquierda, tabla dinámica. Él me va a mostrar este cuadrito. En este cuadrito, miren que él automáticamente me seleccionó toda la tabla dinámica. Toda la matriz, disculpen, toda la matriz, ahí se ven las hormiguitas. Si usted fue de esos. No suele suceder, pero digamos que sí, que amaneció con el bulto de sal y de pronto no le seleccionó, usted no ve las hormiguitas ahí, usted no se preocupa, usted borra lo que hay ahí en donde dice tabla o rango y usted manualmente hace la selección, pero créanme que eso no va a suceder. Y ya. Ahora, él sí me dice, bueno, ¿usted dónde quiere insertar la tabla dinámica? ¿En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente? Si yo le dejo esta opción, cuando le dé aceptar, al lado izquierdo de la matriz, me va a insertar una hoja que va a llamar hoja 1 y ahí me coloca la tabla dinámica. Ese 1 lo utiliza cuando se considera que van a ser tablas robustas y de pronto que van a estar acompañadas de gráficos, segmentaciones, escalas de tiempo. Bueno, X y Y. Pero si es algo muy pequeño, pues usted ya le da manejo. Por ejemplo, ya dentro de 8 días trabajamos este. Yo le voy a decir que esta tabla me la inserte acá mismo en esta hoja para verla ahí junto con la matriz. Entonces me ubico en el cuadrito de ubicación y le voy a decir que me la inserte por acá. Cuando yo la inserto en una hoja de cálculo existente, hay que tener en cuenta que hay que reservar como mínimo 9 filas, o sea, 9 celdas hacia abajo. Y pues obviamente, dependiendo de la extensión de la tabla, pues debo conservar un espacio considerable hacia el lado derecho. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviera datos por acá en la quinta o sexta fila, la tabla dinámica me los va a tapar. Hay que tener cuidado con eso. Aquí está perfecto. Y simplemente le digo aceptar y ahí me insertó la tabla dinámica. La tabla dinámica automáticamente me habilita este campo, este panel, que se llama campos de tabla dinámica, que se encuentran en la parte derecha de Excel. Hay veces que, como no se estorban, los cerramos sin querer queriendo. Y usted sin esos campos, por muy monstruo que sea, pues no va a poder trabajar la tabla dinámica. Por más duro que sea en Excel. Usted los necesita porque desde ahí es donde usted dirige, orienta y personaliza los campos que va a requerir para su tabla dinámica.
Entonces es necesario ese cuadrante. Pero es fácil. Usted vuelve y le da clic derecho dentro de la tabla dinámica y vuelve y le dice que le muestre la lista de campos y ya. Desde la opción larga, si ubican la tabla dinámica, recuerden que él me va a habilitar en la cinta de opciones, analizar tabla dinámica o acá en la barra de título, herramientas de tabla dinámica. Y hacia el lado derecho está la pestaña mostrar y ahí está lista de campos. Entonces ahí vuelve y me activa el panel de campos de la tabla dinámica. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo sé que ustedes ya trabajan la gran mayoría con tablas dinámicas. ¿Alguien cómo les ha ido? ¿Si las trabajan? Correcto. Miren lo que están diciendo ahí, muy bien, para informes, para estadística, para consolidación de información. Bueno, el ICET dice que las quiere aprender, eso es lo que vamos a hacer acá. Muy bien, bien, pues alguien va a preguntar algo. Levantar las manitos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ya, ¿qué hace cuando insertamos la tabla dinámica? Fácil, me entrega los campos, o sea, los encabezados que tiene la matriz, igualitos, mírenlo. Por eso es muy importante que ustedes tengan muy buenos títulos en esos encabezados, porque ellos le van a brindar la información del contenido que tiene esa columna. Hay veces que no colocan nombres coherentes, entonces cuando van a la tabla dinámica, ay, venga, y este campo, ¿qué es lo que tiene? Te les toca volver allá a la matriz. Ah, es que ese es el que tiene tal cosa. No, por eso es tan importante definir buenos títulos, porque esos son los que se van a mostrar acá. Ahora tenemos cuatro cuadrantes. Tenemos el cuadrante de filtros, columnas, filas y valores. El cuadrante de filtros es muy útil cuando yo tengo matrices muy grandes donde debo consolidar datos referentes, un ejemplo, a una zona, a un vendedor específico. Entonces yo puedo coger un campo de estos, ubicarlo ahí para hacer el filtro específico. Aunque cuando usted inserta en columnas y filas, de igual forma puede filtrar. En una tabla dinámica me da las opciones de filtrar por donde quiera. Pero este además presta una función que la vamos a ver dentro de 8 días y es que me puede generar informes individuales de esos elementos que están siendo filtrados. Y eso es un ahorro de tiempo considerable y notable. Dentro de 8 días lo vemos para que vean lo chévere que es. Ahora, lo que es el cuadrante de columnas y filas es como usted quiera ver la información. A mí me dijeron que querían una tabla dinámica donde se muestren las ventas totales por mes. Entonces, necesito a fecha. Como fechas son valores texto, yo apenas le den el chulito, él automáticamente por opción predeterminada me los ubica en filas. Mire cómo queda. Pero si a mí no me gusta ahí, yo puedo coger este campo. Miren lo fácil que es. Dejo presionado el botón del mouse, lo arrastro a columnas y lo arrastré a columnas. Lo que pasa es que la información obviamente me va a quedar como más a lo largo. Pero está utilizando lo mismo. Son gustos. Por eso se llama tabla dinámica, porque me da la flexibilidad de arrastrar o de mover los campos a donde yo quiera. Ahora necesito las ventas totales. Entonces, ventas y metas son datos numéricos. Por defecto, cuando yo los seleccione, se van a ubicar en el cuadrante de valores. Esa es la lógica. Yo también me hubiera podido coger desde acá fecha, lo dejo apretado el botón del mouse y arrastro a donde lo quiera acomodar.
Son gustos, son preferencias. Ahora entonces voy a ir a ventas y lo voy a arrastrar a valores. Él automáticamente, por forma predeterminada, mire que me agrupó. Aquí habían ventas de varias ventas en enero. Y él no me colocó enero, 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 no él agrupa. Al agrupar, me dio la entrega de una de lo que se vendió en enero, sumó. Entonces, miren un resumen de datos de una. Si yo hubiera hecho eso con un sumar punto, sí, me hubiera demorado más. Ahora que hay de ventajas y características, digamos, rápidas que tiene la tabla. Ah, bueno, yo no quiero ver la suma, quiero ver promedio. Clic derecho. Resumir valores por promedio. Y ya. O vengo acá en la flechita y le digo que voy a configurar el campo de valor. Y me va a permitir seleccionar la función que quiera, el máximo, el mínimo, en este caso la suma. Pero de una vez voy a aprovechar y le voy a dar formato a esos números, que es con el formato de contabilidad, el signo pesos, aceptar, cero decimales, aceptar, y ya me quedó configuradita. Ya ahí, ¿qué puedo hacer? Le puedo cambiar el diseño, colocar algo más bonito. Ya tengo un resumen de datos de una, rápido. Esas son las tablas dinámicas. Recuerden que apenas estamos pues como dándole la bienvenida a las tablas dinámicas. Ya dentro de 8 días trabajaremos campo calculado y otros elementos interesantes pues que la segmentación y los gráficos dinámicos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Les recuerdo, mucho cuidado. Dentro de 8 días finaliza el curso. Vuelvo, soy reiterativo, pero pues se los he dicho en muchas ocasiones. No quiero que me vaya a suceder con ninguno de ustedes que por no anotar la asistencia en el momento en que emita los juicios evaluativos, para mí la asistencia es fundamental. Ese es mi elemento evaluador, la verdad. Entonces yo miro la asistencia. Si tiene más de 3 inasistencias continuas, yo coloco curso no aprobado. Como así mismo la plataforma lo notifica o la notifica, ahí sí me escriben, ay, Eumir, no, yo sí he asistido, sino que a mí se me olvidó. Ya no puedo hacer nada. No porque yo no quiera, sino que Sena Sofía no me deja hacer ese cambio. Eso toca enviar una carta, especificar los motivos, razones, circunstancias, situación, enviarla al coordinador del centro la mandan a Bogotá, mejor dicho, se queda sin certificado. Entonces, vuelvo y soy muy reiterativo, por favor, marquen esa asistencia, porque dentro de 8 días yo termino de explicarle la clase, cierro la videoconferencia y ahí mismo emito juicios evaluativos. Me demoro media, 40 minutos haciendo el proceso, porque ustedes son un grupo grandecito. Pero después de que los emita, yo ya no puedo hacer ningún retroceso. No porque no quiera, vuelvo y repito, sino porque la plataforma no me va a dejar hacer eso. Entonces, esa es mi insistencia con eso. Yo ahorita, de igual forma, cuando comparta un grupo a los de la mañana y tarde, necesito que por favor, qué pereza está escribiendo todo ahora, pero lo hago es porque yo sé que hay personas que no se pueden conectar, entonces para que estén pendientes de eso. Les agradezco mucho. Dentro de 8 días nuevamente les digo, ya finalizamos. Va a ser Profe, más. Sí, dígame, bien puede, Estefanía. usted sí me está ayudando con lo de la asistencia, que Sí, yo la vez claro. pasada no le he escrito. Yo siempre he asistido, pero es que no se sabe cómo es. Sí, claro, no, ya esa sí la tengo presente. Bueno, profe, gracias. Y Bueno. gracias por la clase de hoy. Bueno, con mucho gusto, entonces les deseo feliz noche, muchas gracias y nos vemos mediante Dios dentro de 8 días para finalizar. Que así Sí, sea, profe. Feliz igualmente. noche. Bueno, ustedes igual. Gracias, profe. Bendiciones. Bueno, igualmente.